Un poco ya lo hicimos en la invitación, tiene que ver con que nos va a contar acerca de lo que fue su, en especial a nuestros invitados como Cristian Ledesma, voy de nuevo para Abu Dhabi, así que a representar lo mejor que puedo, sin duda. Buenas tardes ante todo, gracias por venir. Y bueno, acá estoy disfrutando un poquito, Mar del Plata. La bienvenida y la introducción, inicio a esta conferencia de prensa de Marco Sieber, y también está Italiana, cuatro podios, además de muchas otras pruebas. Y bueno, toda la chance está estar en la GT3. Todo lo que hemos hecho, que es un sueño, ¿no? Realmente hemos arrancado un proyecto como una aventura, acompañándolo en las fórmulas inferiores allá en Argentina. Un poco cuando vimos las condiciones de Marcos y cómo se podía desarrollar un poco su carrera, el análisis nos llevó a que podíamos hacer algo en Europa. Y así fue todo, arrancamos. Es lo que quise hacer, ¿no? Desde que llegué a mi equipo, siempre soñé con este auto. Es un paso menos, ¿no?, que la Fórmula 1, así que ya estar ahí, después de un gran premio, poder estar ahí, la verdad que es un sueño. 3 y 4 de diciembre, como lo hace habitualmente en cada cierre de año la categoría, comunicados de prensa y demás, hemos valorizado que el... Sí, sin duda, ¿no? El equipo me quiso mantener activo después del fin del campeonato. No me dejaron venir, tuve 4 días de test, 2 en Austria y 2 en Bélgica, en Spa-Francorchamps. Así que, nada, me prepararon de la mejor manera en cuanto a lo conductivo, ¿no? Esos test fueron más que nada, ¿no?, mirando a lo que es el test de GP3, cómo manejar la goma, el auto, ¿no?, que es totalmente distinto, porque la goma es el secreto, ¿no?, del GP3, es una goma parecida a la Fórmula 1, se degrada muy rápido, así que hay que estudiarla y saberla, conocerla bastante bien. Y medirlo en ese nivel, así que dispone de este equipo de GP3, o sea, todo tiene 3 autos, el año que viene van a tener 4. Que queda en esto en una prueba en la GP3, sino que se viene planificando los años anteriores de subirte al auto, ese auto de GP3 que difiere mucho, ni lo quiera. Allá está Jorge, ya alcanzó el micrófono. Bueno, Marcos, lo maduro que está y bueno, lo serio y lo bien que está.